구독과 좋아요. 거대한 커피 농장 가이아니에서 일하고 있는 파브리시오. Hola. Buenos días. Asustaste. 다른 농장주의 아내였던 카밀라와 불륜을 저지르고 있었죠. ¿Cuándo te vuelvo a ver? No lo sé. Chulo se les paga por sus servicios sexuales, ¿no? Pues yo odiaría saber que me estás chuleando. Yo por ti pagaría todo el oro del mundo. 나이 많은 남자와 결혼한 카밀라는 파브리시오의 활력 넘치는 몸에 푹 빠졌습니다. ¿Sabes qué? Esta mañana me contaron que oyeron una pareja revolcándose en la bodega. Wow, qué raro la gente. ¿Y hueles a café? Sí. ¿Qué es esto? Hay un montón y se me pegó algo. Tengo más. 잠시 후 파브리시오를 만나러 간 페테르. Amor, ven. Saluda a Fabricio. Está muy enfadada. La descubrí traicionándome con otro. No le gusta mismo. Qué gracioso, ja. Son de muy mal gusto, Peter. I need a favor. I'm your man. Una cata en mi casa para los distribuidores. Todos vienen acompañados de sus esposas. You understand? Perfectamente. 자기 아내와 불륜 중이라곤 꿈에도 모르고 있었습니다. 한편 가이아니 커피 농장의 주인이었던 호르헤의 부인 마르티나는 예전 같지 않은 남편의 태도에 불만을 갖고 있었죠. Ese vestido no es como para una mujer de tu edad. Bienvenido. Gracias. Cuenta una de las muchas leyendas sobre el origen del café. Llevó las vallas a donde un venerado musulmán que se encontraba en un monasterio. La primera taza de café en el mundo. Vamos a vendarnos los ojos, porque esta noche nos olvidaremos del ver. Tienen frente a ustedes dos tazas. Y que la recorran de izquierda a derecha para sentir el aroma. 시음회의 메인 이벤트에서 대담한 애정 행각을 벌이는 파브리시오. Como de vainilla, tal vez. Pueden quitarse la venda. Brindemos con el mejor café del mundo. Bien hecho, bien hecho. Estupendo. 그날 밤 페테르가 잠든 틈을 타 카밀라와 수영장으로 향하는데. Papi. Diego. ¿Dónde está mami? 잠에서 깬 페테르가 밖으로 향합니다. Camila. Camila. ¿Qué estabas haciendo? Lo que pasa es que el vino me dio así como calor. ¿Tú sabes qué me dio, mi amor? Ese chapuzón así me dio como apetito. Al cuarto del niño, porque está en nuestra cama. 다음 날 출근한 파브리시오는 사장의 딸 안드레아를 보게 되고 사장과 간부였던 힐다르도에게 미운털이 박힙니다. Ayer Juan Andrés tuvo que pedir otro carro porque usted llegó tarde con el jeep. Y eso no puede pasar. Yo quiero que se cumplan con los itinerarios. Vamos. Sí, señor. Vaya a descargar el camión. Hoy le va a ayudar a los cargueros. Ese no es mi trabajo, señor. Su trabajo es el que yo le diga. ¿O es que tiene algún problema? Ningún problema, señor. Señores, señores, por la cosecha. Fabricio. Hermano, por fin. Te ves rudo. Cállate, güey. Vas a ligar un chingo. 그날 오후 마을 축제에 간 파브리시오는 카밀라를 찾아가는데. ¿Tu marido? Conversando con tu jefe. Brindis. Salud. A los buenos negocios. ¿Tu mujer? Hace rato no la veo. Estaba aquí. ¡Mila! Camila를 찾은 페테르에게 예기치 못한 사건이 발생합니다. Cuidado, cuidado, Peter. ¿Qué pasó con su moto? Lo de siempre. La gasolina. Pues que estaba el río. Peter. Pero no tocan a mi esposa. ¡Esposa! ¡Ah!
¡No! ¡No me hagas nada! ¡No! Imagino, Diego, está jugando nomás. Mi esposa. Solo la toco yo. 결국 강도에게 총을 써버린 페테르. 그 시각 호르에는 딸 안드레아 때문에 골머리를 썩고 있었죠. Tiene sus propios planes. Sí, grande. ¿Qué más quisiera yo? Aló. No, déjenlo quietico ahí, que ya voy para allá. Una desaparece y la otra no aparece. Pero le quedo yo, padrino. Ay, se acabaron los sueños. Pero no quiero. Yo no quiero hacer caso. Yo no quiero cumplir las órdenes de mi papá como hace Gildardo, no. Pero para mí no es un hobby. Yo quiero vivir de la fotografía. 결국 힐다르도를 시켜 안드레아를 데리러 갑니다. ¿Cómo me encontró? ¿Sabes que hoy comienza la cosecha? Adiós. Esos sinvergüenzas recibieron su merecido. ¿Cómo lo hubiera hecho usted? Le disparó y se fue. Mi marido solo me defendió. Cualquier hombre tiene derecho a defenderse. Permiso. ¿Qué quieres? Uy, esa voz. ¿Cuándo nos podemos ver? Bueno, bueno. Pero quiero verte. Nos vemos a las 6, donde siempre. 힐다르도는 근무에 소홀해 보이는 파브리시오가 거슬렸습니다. 그날 밤 파브리시오에겐 깜짝 손님이 찾아오는데 Tienes la mala costumbre de nunca cerrar las puertas. ¿Qué haces aquí, Lola? Vengo a cobrar lo que me debes. ¿Quién te dijo que estaba aquí? 바로 그녀의 엄마였습니다. Revolviste mis cosas y te llevaste todos mis ahorros. Soy un hijo de puta. Puta o no, soy la única madre que tienes. Ahora mismo no lo tengo, pero te lo voy a devolver. Te mantengas lejos de mí. 다음 날 우연히 마르티나를 만난 파브리시오. Está muy bonita esta adaptación para niños. Para mí, la música es la prueba de la existencia de Dios. Solo una persona bella de verdad se preocuparía así por los niños. Que tenga un buen día. Usted también. Gracias. 그는 카밀라와 다른 매력에 반해버리고 맙니다. ¡Perro! Oye, muy buena la música, ¿eh? Todo es gracias a la señora Martina. ¿Ah, sí? Sí. Tiago, háblanos de ella. ¿Cómo es Martina? La mujer más linda que he conocido. Tú estás enamorado. Pues yo sí, güey. Brinca con fuego, quema mal. Dicho en Brasil que nosotros tenemos. ¿Y eso? ¿Que estás celoso o qué? Además de lo de la marca de tu dedo, amigo. Y una bruja dice que esa marca significa que él puede tener siempre que no se enamore. Porque cuando se enamore... 주변 사람들은 아무 해제에게나 들이대는 파브리시오가 걱정이었죠. 한편 아들에게 돈을 뺏겨 물 뿐이었던 파브리시오의 엄마. Gracias. Hilario, yo estoy muy contenta con todo lo que me das y tu hospedaje, pero... Dolores. ¿A usted qué la trajo por aquí, por Colombia? Mi hijo me robó. Necesito conseguir un trabajo donde me den dinero. Pues lo que le dije de darle empleo a la amiga mía. Avísele para que esté preparada. Le interesa el trabajo. 하필 그녀가 하게 된 일은 카밀라의 도움이었습니다. Mi hijo consiguió un trabajo por acá y yo decidí... Qué bueno, porque cuando las empleadas tienen hijos chiquitos siempre es un problema. Y venga conmigo que Luz le explica ahí en la cocina. Pase. Cuidado con tu chanclita, mi amor. Igualito a ellos. Me hubiera encantado tener una persona como usted en ese momento de mi vida. 파브리시오는 본격적으로 마르티나를 꼬시는데 Te dejaba mensajes toda la mañana. Oye, ¿te puedo llamar en un segundo? Te llamo en un momento. Un abrazo. ¿Entonces qué hacemos? ¿Nos metemos al río? ¡Fabricio! ¡Corre! ¡Corre! 울고 그름을 알았던 마르티나지만 외로웠던 그녀였기에 마음이 조금씩 흔들립니다. ¿Puedo pasar, profesora? Si yo le digo que esto es lo más valioso que tengo, ¿me creería? ¿Sabe que no lo conocía? Pues es brasileño. De él aprendí que la vida solo vale la pena
cuando se vive con pasión. Léelo cuando estés sola. ¿Me cuentas? 그녀에 대한 마음은 점점 깊어져 가는데요. Por Mercedes, maravillosa mujer. Salud, amigos. Salud. Hola. Con cuidado. Perdón, perdón. Todos ustedes, no se les olvide. Está guapa en el. Mira tu celular. Ay, suélteme. Tranquila. Yo solamente vine a decirle que esto no. No tiene ningún sentido. Tu marido no te hace feliz. Déjeme tranquila. Dame una oportunidad. Solo una. Perdóneme. 도망치듯 자리를 떠나는 마르티나. 그녀에게 고백한 대가는 혹독했습니다. ¿Estás completamente loco o qué? ¿Me quieres matar? Le voy a decir una cosita. Pero aquí, en este pedacito de tierra, mando yo. Así que con cuidadito, mi amor. 최근 미지근해진 그의 태도에 모든 걸 눈치챈 카밀라. 하지만 마르티나가 마음을 바꿔먹습니다. Lo que pasó ayer, pues. Es que necesito hablar con usted. Necesito verlo. Estaré esperando. 친구와 물놀이를 하러 간 곳에서 마르티나의 딸 안드레아를 만나게 됩니다. ¿Allá viste quién está ahí? Deja una, no manches. No, 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 borracho. La señorita Andrea, el señor Poncho, mi mejor amigo. Es que no sabe nadar, le da miedo el agua. Yo me estoy tomando aquí una cerveza. Señor, si me permite. 얼떨결에 그녀와 보트를 타게 된 파브리시오. ¿Estás bien? Ay, venga, dicen que cuando uno se golpea la cabeza, pues no es bueno quedarse dormido. Gracias. Te salvaste la vida. Andrea는 Fabricio에게 반해버리고 맙니다. ¿Sabes qué pasa, Martina? Que un hombre. ¿Y si vale la pena? Absolutamente. Que se nos fue el tiempo. Miedo debería sentir en aprovechar las cosas que la vida te está poniendo ahí. 내연남이 있다는 카밀라의 고백에 마르티나도 생각이 깊어지죠. Han편 파브리시오의 엄마는 카밀라와 아들의 관계를 알게 되고 Fabricio de amante esta puerca desgraciada. Su hijo la tiene cantada cuando a Don Miller le dan donde le duele. No tiene piedad ni compasión. Yo lo conozco. 다음 날, 파브리시오를 찾아온 두 여자. Buenos días, doña Martina, señorita Andrea. Baja del Cayenne Premium podría ser. Es para una señora mayor. Claro. Ve, ahora que lo mencionas, yo también debería llevar café. Y no se te está haciendo como tarde. Te espero. Sí, yo te alcanzo. Disculpa, no sabía cómo... ¿Le contaste a alguien de nosotros? Oh, no. Claro que no. Un accidente. Porque yo tengo que volver al trabajo. 이젠 안드레아에게 마음을 뺏긴 파브리시오였기에 마르티나는 별 볼일 없는 여자가 돼버렸죠. Entonces no me vas a decir lo que te pasa. A ver, voy a ir por agua. ¿Qué pasa? Yo perdí mis gafas de sol y... ni que tuvieras un secreto ahí guardado. ¿Todo bien, padrino? Martina está rara. Un poco cariñosa. A partir de cierta... Ay, mira, deje de decir bobadas, ¿sí? 아내를 의심하기 시작한 호르에. 그날 밤 마르티나의 음악회가 열립니다. Presentarles nuestro grupo musical de niños. ¿Ya te diste cuenta? Esa es donde te quitan la mirada. Y luego la otra por ahí también. ¿A usted qué le pasa? Fabricio. ¿Qué con él? Ay, padrino. Algo esconde. Yo creo que hay una mujer de por medio. Una mujer casada. Felicidades. Estuvo muy lindo. Los chicos, tú eran increíbles. Martina, estas cosas no se hacen así. ¿Pero por qué dice eso?
Valentina. ¡Qué belleza, de verdad! ¡Felicidades! Camila, te espero en el carro. Martina. Bueno, ¿te estás sordo o qué? Bueno, con tanta gente, no te había visto. Bueno, vámonos ya, ¿sí? Buenas noches. Además, yo no estoy cansada. Vamos. Camila. Camila. Buenas noches, Fabricio. Sí, súper. Buenas noches. Vamos. 마르티나를 뒤늦게 밀어버려 했지만 다른 사람들의 개입으로 실패하고 혼자 남은 파브리시오는 안드레아와 밤을 보냅니다. Esta es la última revisión. ¿Vas a salir? Sí, voy a ir al pueblo a hacer unas vueltas. No vengo a almorzar. Quiero saber a dónde va, a qué hora y con quién. Con lujo de detalles. ¿Qué haces aquí? Necesitaba hablar con usted. No. Este no es un buen lugar para hablar. Tú eres una mujer maravillosa. No soy la persona que necesitas. Yo no sino pensar en usted. Perdóname. Por favor. Me equivoqué. Lo siento. 모든 장면을 목격한 힐다르도. Yo te lo dije, amigo. Pero ella sí se creyó el cuento que tú le vendiste de que la ibas a rescatar de su vida de señora rica de pueblo. Un beso, nada más. Un beso. Eso dices tú porque nada más estás pensando en ti. Tú jugaste con ella, la enamoras, la humillas. Padrino. Pasa. Padrino. Doña Martina salió directo hacia la casa de él. Pero acariciarla lentamente. Después la besó, después la abrazó. Yo te dije... Cuando usted los vio, ¿usted pensó que podía ser Martina? ¿Cómo se le ocurre que vaya a pensar eso? Yo a ustedes siempre los he visto muy unidos. 가장에서 보고한 힐다르도 때문에 오해를 한 호르에가 파브리시오를 없애버리기로 마음먹는데요. Pero las cosas se tienen que hacer a mi manera. La cosa es seria. ¿A quién hay que bajarse? ¿Eso importa? Claro que importa, porque eso determina el precio. Fabricio. Qué huevón tan bruto. Bueno, váyanos, Valdo, que es tarde. Sí, señora. Hola, soy Fabricio. En este momento no te puedo contestar. Por favor, deja tu mensaje. ¿Y tú? ¿Qué piensas, quedarte ahí todo el día? Escena congelada. Me encantaría. Quédate. No puedo tener un día muy complicado. 달달한 시간을 보내던 파브리시오의 집으로 온 카밀라. ¿Y esto? ¿Por qué no contestas? Que yo puedo ver las señales a kilómetros. Y yo lo que quiero saber es qué pasó. Oye. A ver, en estas tierras, tú respiras. Si a mí me da la gana de que respires. Y asegúrate que cuando timbre, estés ahí al toque. 안드레아에게 확신을 느낀 파브리시오는 카밀라를 정리하려 하지만 그녀는 더욱더 그를 옥죄어왔죠. El asunto con Camila va mal. Tengo que ir. Me voy con Andrea. Bueno, pero entonces iba en serio con Andrea. ¿Qué pasa, amiga? ¿Cuándo va a entender? En eso no quedamos. ¿En eso quedé yo? Yo te dije que yo no quiero trabajar en el negocio del café y yo no quiero trabajar acá. Y a ver si se me pone las pilas. O le voy a cancelar sus tarjetas de crédito. Andrea. Estos dos. Estos ya los has probado, ¿cierto? Sí, claro. Hey. ¿Qué pasa? No quiero que nos escondamos más. Vámonos. Vámonos ya. Ok, tranquila. 두 사람은 최대한 빨리 이곳을 탈출하기로 결심하는데요. Gracias a ustedes. No. Todo esto es gracias a ti, pa. Me extraño. Y si supieras lo que tengo debajo del vestido... Camila, por favor. ¿Por qué no me reemplazaste? Qué pena. Ay, Dios. Ya, pero... Tranquila. Esa mujer es una bomba de tiempo. Yo que tú tendría un poquitito más de cuidado. Jorge는 호시탐탐 기회를 엿보고 있었는데. Martina, lo siento mucho.
¿Puedes creer lo buena actriz que nos salió Martina? Ya está todo listo, cada detalle. Sí, señor. Estamos esperando su orden. Usted sabe que ella es parte de la familia, ¿cierto? Confía en mi padrino. 돈이 필요했던 파브리쇼의 엄마는 카밀라를 협박하기 시작합니다. La dueña de esta casa es la amante de mi hijo. Soy la madre de Fabrizio. Algunos correos, algunas cartitas ardientes, apasionadas, ¿sabes? ¿Cuánto quieres? $500,000. Permiso. Las cosas se están poniendo feas. Martina está como alma en pena, Camila loca. ¿Y tú qué crees que va a decir Andrea cuando se entere que andaba seduciendo a su mamá? Pero yo quiero decirle la verdad. A Andrea le ofrecieron un trabajo en Miami. Me voy con ella. No la quiero perder, güey. Buenos días, doña Martina. ¿Y que sus tarjetas de crédito no están pasando? No, pero tiene que haber un error. Pero es que me acaban de avisar que, es que mis tarjetas están bloqueadas. Su psiquiatra nos ha enviado un informe médico. Ah, un informe médico. Lo que está haciendo su marido es cuidarle a usted y cuidar sus bienes. Waifu의 카드도 막아버린 호르에. 한편 파브리시오와 안드레아는 오늘 밤 떠나기로 약속합니다. Me voy. Sí, a la escuela de música le dije a mi mamá que... Bueno, señor Fabrizio, me voy a dejar metida. A las 5 en tu castillo. 그 시각 파브리시오의 집에서 짐을 싸는 힐다르도. Coja esa maleta. Empaque todo ahí rápido. Padrino, ya empacamos todo. Pasa que he hecho una inversión que me parece que puede ser muy lucrativa y lo quiero llevar a la hacienda para que me dé su opinión. De una vez, vamos. ¿Usted tiene novia? No, señor. Conquistador, que le gusta variar el menú. Es una mujer hermosa, Martina. Vale mucho. Señor, ¿le molesta si paramos un momento en la gasolinera? 이상한 분위기를 느낀 파브리시오는 절친 폰초에게 전화를 합니다. No tenemos todo el día. Amigo, te tengo que colgar. Te hablo luego. ¿Esa no es la camioneta de Gildardo? Apaga el auto. Pensó que se podía reír de mí. Cálmese, señor. Cálmese, cálmese. ¡Dos veces te comiste a mi mujer! ¡Nunca! ¡Mortala, hijo de su puta madre! ¡Llévatelo! 점점 심각해져만 갔죠. Dime los ojos. Nunca estuve con ella. La mantengo. Billetera. El teléfono. Suelte el arma. Yo siempre voy a ser mejor que tú. 임기응변으로 총을 뺏고 도망가는 파브리시오. 아무것도 모르는 안드레아는 시계만 보고 있었습니다. 나도. Paso por acá porque hay una huella de sangre. 호르에는 다른 사람을 파브리시오로 위장 후 출국시키고 있었죠. 안드레아. 맞죠. ¿Estás con Fabrizio? No. ¿Será que cambió de opinión? No. ¿Cómo crees? Todo esto está muy raro, Andrea. No, apenas se pasa algo de él, por favor, me avisa, ¿sí? Sí, sí. Hablamos más tarde. 이상함을 느낀 폰초와 안드레아. 그녀의 뱃속엔 파브리시오의 아이가 있었습니다. ¿Para qué te pasó ahí? Nada de importancia, ella. Pasajero identificado como Fabrizio Ramírez armó un escándalo en el vuelo a México luego de pasarse de tragos. Yo no creo que haya sido él, la verdad.
Bueno. Juancho, ¿sabes algo de Fabricio? Mi papá dice que se robó un montón de plata. Papá se volvió loco, Andrea. Fabricio sería incapaz de hacer algo así. Si sabes algo, por favor, me avisas. Tú también avísame, va, si sabes algo. 며칠째 다친 몸으로 숨어 지내던 파브리시오. 아이스타! 어, 죽다! 빠르네! 아프리오, 차가 전복된 순간 불길함을 느끼는 안드레아. 세 fue? Sin zapato. Tanta lidia que dio este huevón para terminar de todas formas muerto. Todo este corre-corre para terminar así? ¿Ah? Tire ahí. 결국 파브리시오는 불 속에서 생을 마감하고 맙니다. 사건이 생각보다 커지자 경찰까지 투입되는데. La policía. ¿Y qué querían? Suéltelo de una vez, pues. Veis el tiro por un barranco. Quemamos todo, incluido su cuerpo. No me diga más. ¿Será que van a descubrir de quién era el cuerpo? Si no hubo errores, no tienen por qué encontrarnos. Vamos para allá. ¿Para dónde? Muy dormidos. Terminen de poner esa cinta y ustedes ya tomaron las fotos de acá. Tenemos huellas. Comandante. Un gusto tenerlo por acá. Pues yo sé exactamente lo que pasó aquí. Tiago Dos Santos es un empleado de mi esposa, del colegio. Y sí, el auto era de Gildardo. Se lo prestó un amigo. Así es. La señora Martina se va a poner muy triste con esta noticia. 두 사람은 경찰에게 다른 사람의 이름을 말해버리는데요. Muy amable, ¿no? Pues vi que había un accidente, sí estuvo bien feo, ¿verdad? El dueño de la finca nos lo contó todo. Un tal Tiago Dos Santos. Tiago. Tiago의 이름을 듣고 놀라는 폰초. Por un amigo. Perdimos a un gran músico. No más que el muerto no era Tiago. ¿Qué es lo que está diciendo? Y ese muerto no era Tiago, porque Tiago no sabe manejar. 한편 파브리시오의 엄마에게 돈을 주기 위해 보석을 파는 카밀라. Son 45.000 dólares. Es excelente. Sí, excelente para usted, señor. Para mí no. Olvídelo. ¿Qué hubo, Camila? Hola, Martina. Martina, necesito hablar contigo. Ok. Ya voy para allá, entonces. 어쩔 수 없이 불륜 사실을 알고 있던 마르티나를 불러내는데 Martina es un asunto de vida o muerte. De verdad. Martina, lo que yo necesito en este momento es conseguir esa plata del amante. ¿Te acuerdas? No me... ¿Quién es? Fabricio. Martina. Ma. Ma. Ma, soy yo. No quiero ver a nadie. Yo creo que llevarla directamente al hospital. No, sola. Tranquila. Yo quiero irme ya para casa. ¿Qué pasa? Que Fabricio era amante de Camila. ¿Qué? Y era amante de mi mamá también. Fabricio와 엮였던 세 여자는 모두 충격을 받게 되죠. Ahora sí, Camila. ¿Qué fue lo que pasó? Porque esa señora es la mamá de mi amante, don Andrés. Y me está pidiendo 500.000 dólares. Ahorita no se puede enterar. Por favor, se lo suplico. Se enredó tan bien con ese Fabricio, eso es verdad. Pero Fabricio era amante de las dos. Peter. ¿Cómo pudiste hacerme algo así? ¿Cómo? ¿Así? Mira, todo te querías. Todo. Peter, por favor. Mientras tú, una vida, un hijo. 진심으로 아내를 사랑했던 페테르는 그녀를 대신해 돈다발을 제대로 준비합니다.
No, no es necesario, señor. Mire, se está jugando mucho en esto. Ni a un centímetro de mí o de mis cosas. Yo tampoco quiero volver a verlo. Peter, vamos a olvidarnos de todo. Yo te amo. Siéntate. Y lo que traicionaste. Siempre creíste en el perdón. Siempre creíste en las segundas oportunidades. Pero esto es mucho más que un vestido quemado. ¿No lo crees? Presentado la prueba de ADN de Diego. Peter, si Diego no es nuestro, nos vamos él y yo con lo que tenemos puesto. Hoy mismo no nos tienes que volver a ver. Camila의 바람 때문에 친자 검사까지 하게 됩니다. Nosotros intervenimos el celular de un sospechoso. Esto tiene que funcionar. Fabricio Ramírez tiene que morir. Y él está ordenando un asesinato. Un poquito, de mañana tráigame una cuadrilla de 10 más. Yo ya me enteré en el lío que usted está metido. Además, usted, Jorge, está poniendo en peligro el patrimonio de mi familia. ¿Sí me oye? Los dos me traicionaron. Carajo. Los dos. Su hija es una cualquiera. No le permito a ella. No le permito. ¿Usted qué cree que tal? Don Andrés. 진실을 알게 된 마르티나의 아빠는 충격으로 쓰러지게 됩니다. 도나 마르티나? Descubrió todo y mató a Fabricio por celos. Su amigo de siempre, Thiago dos Santos. Muy bien. Yo creo que este caso está cerrado, ¿no? 돈으로 모든 사건을 덮어버리는 호르에. Don Jorge, perdón. La niña Andrea al teléfono. Puedes venir. ¿Pero y esa voz? Ah, está bien. ¿Dónde estás? En el antiguo mirador. Yo amo a tu madre y a ti. Con todo mi ser. ¿Tú crees que compras todo con dinero? Estoy embarazada de Fabricio, papá. Mataste al papá de mi hijo. Y a ti no te importa, ¿verdad? No te importa que yo lo ame. ¡Odio ser tu hija! Hilda와 파브리시오의 아이에게 충격을 받은 호르에는 결국 사망하고 힐다르도는 경찰에 붙잡힙니다. 아우! Te amo. Yo a ti. 친자 검사 이후 가정의 평화를 찾은 카밀라. 이 사건으로부터 몇 년 뒤 Fabricio? Fabricio? 아들에게 파브리시오라는 이름을 붙여준 안드레아를 끝으로 드라마는 막을 내립니다. 2019년 넷플릭스에서 공개한 드라마 위험한 불장난은 첫화 에피소드의 제목이 파브리시오의 불장난일 정도로 그의 엄청난 바람길을 중심으로 흘러가는데요. 잠깐 연애만 하고 질리면 여자를 갈아치우던 그가 안드레아와 진짜 사랑에 빠지자 점쟁이가 했던 말처럼 결국 목숨을 잃게 되죠. 총 10개의 에피소드로 이루어져 있는 이 드라마는 멕시코판 사랑과 전쟁을 보고 싶으신 분들에게 추천드리고 싶습니다. 세 여자 사이에서 끼 부리는 파브리시오 캐릭터가 볼만할 거예요. 이번 영상도 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주실 거죠? 지금까지 넷플릭스 드라마 위험한 불장난이었습니다.